Reconocen estas notas, la Orquesta Filarmónica de Asturias interpreta por vez primera una versión sinfónica del himno del Sporting. Esta joven orquesta, tanto por su reciente formación como por la edad de sus integrantes, ensaya estos días para el gran estreno, que se producirá el próximo viernes 13 de noviembre en el Teatro de la Laboral, con motivo del 110 aniversario de la fundación del Sporting de Gijón. Además, vamos a ofrecer al Sporting dos obras de estreno riguroso, una de Juan Carlos Casimiro, que se titula Coraje y Pasión, y otra de un joven compositor que se llama Miguel Nistal, que ha escrito la obra 110 años para conmemorar pues, todo este tiempo de andadura del Sporting. Las obras están hechas un poco con la intención de que luego sea el Sporting el que las ponga a la hora de empezar los partidos, bueno, pues para animar al equipo a que si es posible, pues bueno, todos los partidos salgan muy bien. El director invitado para este concierto tan especial es el gijonés Mariano Rivas, que junto a los compositores trata de pulir las partituras para lograr transmitir las emociones más arraigadas en el sportinguismo a través de la música. La pieza Coraje y Pasión está llena de energía, como señala su autor, mientras que 110 años la composición de Nistal contiene más altibajos, haciendo repaso de todas las épocas que ha vivido el club. Y por eso Coraje y Pasión, el título de la obra, que representa tanto el esfuerzo que llevó a Abelardo con todo su equipo, su afición a primera, y a la vez el esfuerzo que representa esta iniciativa juvenil de la orquesta para afrontar estos retos tan importantes del programa, por ejemplo, que tenemos en esta ocasión. El resto del repertorio estará compuesto por música de cine y clásica, seleccionada por los propios jugadores sobre una propuesta de la orquesta. Un concierto único en el que no solo estarán presentes directiva y plantilla, sino todos los socios con más de 50 años de antigüedad.